Morning, guys. Hello, hello. How are you? I am fine, teacher. Nice, Thelma. That is great. What about the others? Good morning. How are you doing? Mr. Harrison, how are you doing? Hello, teacher. Hello. Good morning. Fine, Miss Mayra? Nice. Fine. Okay, excellent, guys. Okay. So, guys, we're going to start with the class. And I just want you to tell me, what did we study last class? What did we study? Estudiamos la clase pasada, chicos. ¿Tienen alguna idea? Sobre los pronombres. Pronombre. Verbo to be. Verbo to be, pronombre. Verbo. Verbo to be. ¿Les quedó tarea? ¿No? Creo que terminamos el ejercicio, ¿verdad? ¿O les quedó tarea, chicos? ¿No? Sí. ¿Sí había tarea, Thelma? ¿No? Sí, hacer la evaluación. Ah, muy bien, hacer la evaluación. Déjenme decirles que ya está ahí su nota, ¿verdad? Espero que ya la hayan visto. Y bueno, desafortunadamente aún ahora les voy a colocar la última evaluación de este módulo. Después de la clase, unos minutitos después, ustedes ya van a tener ahí su última evaluación de módulo, ¿verdad? Así que, pues, estén pendientes y recuerden realizarla en el tiempo establecido, ¿verdad? Y si usted tiene algún problema para realizarla, solo escríbame un mensaje y comuníqueme. Teacher, fíjese que por esto y esto no puedo realizar la evaluación o no la pude realizar, ¿verdad? Así que, por favor, estén pendientes. Esta sería la última evaluación de este módulo. Ya el próximo sábado comenzaríamos con el módulo 2, ¿verdad? Así que, chicos, igual las personas que se vayan sumando a la clase, por favor, escriba su nombre. So, you have another question? ¿Tienen más preguntas? ¿No? No, teacher. Excellent, guys. So, today we're going to do like a little review about verb to be. But first of all, I just want you to tell me, what is the verb to be? ¿Cuáles son las tres formas, chicos, del verbo to be en inglés? Tenemos tres formas. ¿Cuáles son? Ahí nos dijo Fernando, is, right, and are. Esas son las tres formas del verbo to be que estudiábamos o que estudiamos, ¿verdad?, el sábado pasado, ¿verdad? ¿Y ustedes con qué pronombre utilizan am? ¿Con qué pronombre? ¿O con qué sujeto utilizan am? I. Muy bien, Mr. Harrison. And what about is? Is? ¿Con quién utilizan is, guys? He. He, ajá. He, she, it. Excellent. And what about are? Are. Lo utilizan. So, today we're going to do a review. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre el verbo to be y luego pasaremos a un tema nuevo. Bien, Gabriel, thank you. Las personas que vayan ingresando, escriban su nombre completo, por favor, en el chat. Recuerden que es para pasarles asistencia. Ok, so guys, let's do an activity together. We're going to do something together. Yeah. Excellent. Yes, teacher. Excellent. Look at that. Complete this postcard by using am, is, are, am not, isn't, or aren't. Yes? So, there you have like a postcard. You know, postcard, right? Then we're going to complete it. Hello, my name is Jack. And this is Sue.
So look, you are using there the verb to be. In that case, my name is, right? And this is Sue. Yes? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar este pequeño párrafo, ¿verdad? Utilizando la forma correcta del verbo to be. ¿Ok? Hagámoslo entre todos. Let's do it together, guys. Okay. So, in the first one, she, my sister. Which verb would you use there? ¿Qué verbo utilizarían ahí? She, what? Is. Exactly. She is my sister. Muy bien. She is my sister. Sue, 12 years old. Ajá. Si hablamos de Sue, recuerden, ¿quién es Sue? ¿Con qué pronombre podríamos nosotros cambiar ahí Sue? Sue es un nombre de una persona, una mujer. Entonces, ¿qué verbo utilizaríamos ahí? Ven, she is my sister. Ajá. Entonces, su sería ella, ¿verdad? Entonces, con ella o con she, que so here you need to use look is, porque estamos hablando de su, que es ella. Sue is 12 years old. Sue tiene 12 años. En, aquí se ven, am. And I am 16. Yes? ¿Por qué am? Porque estoy utilizando, vean acá, el sujeto o el pronombre I. And I am 16. Yes? Then we have we. We. Ajá. Imagínense, lean bien. Ajá, pero vean, si dice que ella tiene 12 y que él tiene 16, y aquí tenemos la palabra adults, ¿creen ustedes que ellos son adultos, chicos? ¿Serán ellos adultos? Si uno tiene 12 y el otro 16, ¿son adultos? No. No, ¿verdad? Entonces, como la indicación nos dice que podemos utilizar el negativo también, ¿verdad? Entonces, en este caso, look, aren't. ¿Por qué? We are not adults or we aren't adults. Nosotros no somos adultos. ¿Yes? But it says we students. Pero en este caso, nosotros somos estudiantes. Entonces aquí sí, vean, van a utilizar el verbo are. We are students. Yes? Then we have we Canadians. We Americans. Una de ellas, ¿verdad? Tiene que ser negativa. Entonces, nosotros no somos de Canadá. No somos canadienses. Si quiero poner eso acá, ¿o qué verbo van a utilizar? ¿Qué verbo van a utilizar, chicos? ¿Are or are not? Are not. Ajá. Are not. Canadians. We, ahora sí. We are Americans. No somos canadienses, somos americanos. ¿Yes? So, we from Chicago. We from Chicago. Somos de Chicago. Entonces, ¿qué verbo utilizarían acá? We are not. No, that this is an affirmative, right? We are from Chicago. Yes? So, Chicago in the United States. ¿Dónde está Chicago? En
en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué verbo van a utilizar ustedes con este nombre? Chicago. Is, are, or am. ¿Cuál? Is. Excellent. Is. So, Chicago is in the United States. Best regards, Jack. Right? So, listen. Escucha. Hello, my name is Jack, and this is Sue. She is my sister. Sue is 12 years old, and I am 16. We aren't adults. We are students. We are not Canadians. We are Americans. We are from Chicago. Chicago is in the United States, right? So, you have to remember, guys, this. I will write it here, right? I am. He is, right? She is. It is, right? Then we have the plural form. We are. They are. And we aren't. Yes? And if you want to have it there in negative, how would you write it in negative? You can say, I am not. Look. Or, he is not. Or, she is not. Right? Or, it. It is, right? Oh, I'm making a mistake there. It is not. Mm-hmm. Or we can also say here, we are not, right? Or we aren't. Also, we can say it. Or here, they are not, or we are not. Yes? Entonces, acuérdense bien de esto, jóvenes. I am not. He is not. She is, right? She is not. It is not. We are. We are, right? What happened here, guys? We are not, right? So, they are not, right? We are not, yes? So, you must pay attention, guys, to these things, yes? Para que no haya problema, okay? So, ¿tienen preguntas aún, chicos, acerca de el verbo to be? De hecho, solo les queda estudiar, ¿verdad? No. Estudiar mucho, mucho. ¿Cuándo van a utilizar is? ¿Cuándo van a utilizar are? ¿Verdad? Así que tienen que poner mucha atención en qué sujeto o qué pronombre ustedes están utilizando, ¿verdad? So, if you don't have any comments or questions, we're going to start with a new topic, guys. Vamos a comenzar con un tema nuevo. Articles. Have you ever listened or have you ever studied the articles in English? Por ejemplo, ahí en qué, séptimo grado, por ejemplo, ¿verdad? ¿No se acuerdan ustedes de haber estudiado los artículos en inglés? Artículo definido, artículo indefinido. Indefinite articles. A and an. Indefinite articles. We use a and an with singular nouns and the first time we refer to a person, animal, or thing.
a child, an elephant, and a television. ¿Qué nos indica? Los artículos indefinidos, jóvenes, que sería a y an, que es un, una, ¿verdad? Los dos significan lo mismo, pero hay diferentes reglas para utilizarlos. Pero ya vamos a llegar a eso. So, singular nouns and the first time we refer to a person, animal or thing. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Los vamos a utilizar cuando estemos hablando de nombres en singular y cuando sea la primera vez que nosotros nos referimos o mencionamos a esa persona, a ese animal o a esa cosa. Por ejemplo, a child. Child, do you know child? Un niño. ¿Vean? Estamos hablando de uno. An elephant. Un elefante. A television. Una televisión. ¿Yes? So, en este caso nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? El artículo indefinido, ya sea a o an, de acuerdo a las reglas. So, we don't use a, an, with possessive pronouns, demonstratives, or cardinal numbers. ¿Qué nos indica la segunda regla? No vamos a utilizar a ni an cuando tengamos pronombres posesivos o demostrativos o un número cardinal. Por ejemplo, my shirt is dirty. ¿Vean? My shirt is dirty. My, en este caso, la primera palabra esa, my, sería un pronombre posesivo. Entonces usted no puede decir my shirt is dirty porque estaría incorrecto, ¿verdad? Also, you have this car is expensive. Vean, this en este caso sería un demostrativo. Entonces usted no puede venir y decir this a car is expensive, ¿yes? Porque estaría incorrecto. También, imagínese, tiene, using the cardinal, one car is expensive. Si usted tuviera, por ejemplo, así, one car is expensive. Ahí, como tiene el número cardinal, uno, ¿verdad? No puede decir, one a car is expensive. Eso sería incorrecto. Entonces van a tener que tener cuidado, ¿verdad? Cuando ustedes encuentren en la oración un pronombre posesivo, un demostrativo o un número cardinal que puede ser 1, 2, 3, 5, ¿verdad? Incluso no se podría utilizar con más de 2 porque recuerde que los indefinite articles son para singulares, ¿ok? So, let's continue. What is the difference between a and an? A is used when the next word begins with consonant sound B, C, D, F, G, H, J, K, etc. Right? So, we're going to use a, right? Cuando la siguiente palabra comience con el sonido, ponga atención a esto, el sonido de una consonante. En este caso vamos a utilizar a. For example, a book, book. ¿Vean? ¿Cuál es el primer sonido del libro en inglés? B, b. Sería una consonante, la B, ¿verdad? Book. Entonces, vamos a utilizar a book, un libro. A table, una mesa. A clock, un reloj. ¿Yes? Vean, ¿por qué utilizamos el artículo indefinido a?
por la misma regla, que la palabra que le sigue comienza con un sonido de consonante. Yes? Look at this. A university. Because the beginning of university sounds like university. Y usted me dice, teacher, ¿pero qué pasa ahí? University comienza con una vocal. Pero, como ya les dije, que usted no tiene que tener o fijarse solamente en cómo se escribe la palabra, sino cómo se pronuncia, ¿verdad? Entonces, en este caso, you. ¿Listen? University, vea, tiene un sonido de consonante, you, right? No se pronuncia la U, sino que se escucha un sonido de consonante. Entonces, esta es una excepción en la cual usted no va a utilizar an, sino que a university, yes? Entonces, tienen que poner atención. Sí les puede ayudar en cómo se escribe la palabra, porque de hecho la mayoría que comienza con consonante, ese es el sonido, ¿verdad?, que ustedes tienen cuando se pronuncia, ¿verdad? Entonces, también pueden tomarlo como una opción, pero más que todo deben tomarlo cómo se pronuncia la palabra. Si es consonante el sonido de la palabra, usted va a utilizar a. Yes? So, is it clear, guys? ¿Estamos claros hasta el momento ahí? Yes? Yes, teacher. Okay. Bien. Yes, teacher. Y están cambiando las diapositivas, ¿verdad? Yes. Bien. So, let's continue. An is used when the next word begins with a vowel sound. A, E, I, O, U, right? An apple, an elephant, an umbrella, right? Esta es la otra forma, an. ¿Qué nos dice? Vamos a utilizarla cuando la siguiente palabra comience con una o con un sonido de vocal. Ya nos aprendimos, ¿verdad? Tenemos saber identificar, ¿verdad?, cuando vamos a utilizar an. So, an apple. ¿Escuchan el sonido? A. Apple. Right? An elephant. Elephant. Entonces, el sonido también de vocal. An umbrella, umbrella, right? So, an hour, because the H is silent. Y usted me va a decir, teacher, ¿y ahí qué pasó de nuevo? Si se escribe con H, pero en esta palabra, la H es silenciosa. Entonces usted no la pronuncia la palabra con H, sino que con vocal. Escuchen el sonido. Hour. Hour. Yes? Hour. So, an hour. Como el sonido es de una vocal, usted va a utilizar an. An hour. Yes? Because the H is silent. La H es silenciosa. Yes? So, ¿tienen preguntas hasta el momento aquí, chicos? ¿No? Definite article. Ahora vamos con el artículo definido. The. Definite articles. We use the with. Pero primero, chicos, ¿ustedes saben qué significa esa palabra? The. Si a y an es un o una, ¿qué podría ser the? Yes?
¿Tienen alguna idea? ¿No? ¿Él? Él, ajá. Él, ella, los, las. Ajá. Los. Excelente. Entonces, ¿qué nos indica este artículo? Lo podemos utilizar tanto como en singular como en plural. So, a singular or plural noun when it is clear, obvious, which person or thing we are talking about. Lo vamos a utilizar para singular o plural cuando es claro o cuando es más que obvio de qué persona o de qué objeto nosotros estamos hablando. For example, there is a lamp in my bedroom. Hay una lámpara en mi cuarto o mi dormitorio. We mentioned the lamp for the first time. Mencionamos la lámpara por primera vez. Entonces, dijimos que cuando mencionamos algo por primera vez, vamos a utilizar el artículo indefinido. Por eso tienen ahí a lamp, ¿verdad? Porque es la primera vez que usted la menciona. Then, the lamp is next to the desk. Pero usted quiere seguir dando más información sobre la lámpara. Entonces, como ya la mencionamos por primera vez, ¿verdad? En este caso, ya vamos a utilizar el artículo definido. The lamp is next to desk. ¿Yes? Entonces, la lámpara está a la par del escritorio. ¿Por qué utilizamos the, el artículo definido? Porque en la primera oración ya habíamos mencionado la lámpara. Entonces, más que claro de lo que estamos hablando, por eso van a utilizar acá el artículo definido. Anything which we identify immediately. También podemos utilizar el artículo definido con cosas que nosotros identificamos inmediatamente. For example, we watched the new Brad Pitt movie last night. Nosotros vimos, ¿verdad?, la nueva película de Brad Pitt. Entonces, ¿qué identificamos aquí? Que es la nueva película. Entonces, en este caso, vamos a utilizar los artículos definidos. En este caso, que solamente uno, the. So, we watched the new Brad Pitt movie last night. Yes? Let's continue. Musical instruments. The violin, the guitar, the drums, the flute, the piccolo, right? So, con los instrumentos musicales también vamos a utilizar siempre el artículo definido the. She plays the piano. Ella toca el piano. Y usted me puede decir, teacher, pero nosotros podemos, ella toca un piano. Y podríamos utilizar But that is in Spanish. In English, we must use the. Siempre que tengan un instrumento musical, guitarra, piano, batería, etc., usted va a utilizar el... Let's continue. Something that is unique or there is only one. Cuando algo es único o solo existe uno. For example, the sun, the moon, and the internet. ¿Qué nos indica acá? Vamos a utilizar el artículo definido cuando solo exista uno o que sea único. Por ejemplo, the sun. ¿Qué sun? Sol, ¿verdad? Entonces, el sol, exacto.
En nuestro planeta solo hay un sol, entonces es único. Por esa razón usted va a utilizar el artículo definido the. That is the same like the moon, right? La luna. En nuestro planeta, en el planeta Tierra, solo hay una luna. Entonces, es única. Por eso usted va a utilizar, ¿qué? El artículo definido. Yes? So, let's continue. Names of rivers, seas, oceans, mountain range, and deserts. Always in capitals, right? Los nombres de ríos, de océanos, ¿verdad? Mares, montañas, mountain range, que es un conjunto de montañas, ¿verdad? De desiertos, siempre van a llevar el artículo definido. The Mississippi River, el famoso río Mississippi, ¿verdad? Es un nombre del río, entonces usted va a utilizar ahí el artículo the Mississippi River. The Black Sea, yes? The Andes. The Sahara Desert, yes? Vean, el desierto de Sahara. El Mar Negro, los Andes, son nombres de ¿qué? Vean, the Andes es un conjunto de montañas, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí van a utilizar the. ¿Yes? Ok. Directions, cardinal points. The west, the southeast, the northwest. Con los números, los puntos cardinales. El norte, el sur, el este, el oeste. Ustedes también deben utilizar el artículo definido the west, yes, the south, el sur, yes. So, no articles. Ya vimos todas las posibles opciones en las que usted puede utilizar el artículo definido, pero muchas veces hay ocasiones en oraciones que no necesitamos utilizar ninguno. Ni el definido, ni el indefinido. ¿Yes? Entonces, vamos a ver las reglas de cuando usted no debe utilizar artículo. For example, we use not article with. When we refer to general ideas, plurals, or uncountable nouns, we don't use the. No vamos a utilizar el artículo definido cuando nosotros nos referimos a ideas generales, plurales o palabras que no pueden contarse. For example, religion is an important issue. Not the religion is an important issue, right? Cuando hablamos nosotros de religión, ¿yes? Es una idea general. Entonces, en inglés, usted no va a utilizar un artículo, ¿verdad? Usted puede decir, teacher, pero en español es la religión. Sí, but that is in Spanish, right? In English, you don't need to use the definite article in this case. Also, Mexican food is spicy. Not the Mexican food is spicy, right? So, in this case, hablamos de la comida mexicana en general. Es picante o está condimentada, ¿verdad? Entonces, acá, como es general, la idea general de toda la comida mexicana, usted no va a utilizar el artículo definido. ¿Yes? So, names of people, books, and place, unless it is part of the title. Los nombres de las personas, de algún libro, ¿verdad?
usted no va a utilizar el artículo, a no ser que el nombre del libro ya lo tenga, ¿verdad? Pero tampoco lo va a utilizar con nombres de personas. Yo no puedo decir, Zatelma is happy. En español, de hecho, creo que lo usamos mal, ¿verdad? Está mal empleado cuando nosotros decimos, la Telma está feliz. ¿Creen ustedes que esa, se escucha bien eso? Es decir, la Telma. El Gerson fue a jugar pelota. ¿Is it okay that? ¿Está correcto eso, chicos? ¿Decir así? No. No, ¿verdad? O sea, debe decir, Gerson fue a jugar pelota. O Telma está feliz, ¿verdad? Entonces, lo mismo nos pasa en inglés. No puede utilizar usted el artículo, ¿verdad?, definido para referirse al nombre de una persona. For example, here you have, I have read Romeo and Juliet. Yo he leído Romeo y Julieta. Ahí tienen dos nombres de personas. No puede decir, I have read the Romeo and the Juliet. Imagínense, ¿cómo sería? Yo he leído el Romeo y la Julieta. No, right. No, no es correcto. Entonces, ni en español, mucho menos en inglés. No es correcto utilizar ahí el artículo, ¿ok? So, towns, cities, states, and countries. Tampoco los países, ¿verdad? O los estados, las ciudades, ¿verdad? No es necesario que usted le agregue el artículo. Simplemente el nombre. A no ser, vean, como las excepciones que tienen acá, the USA o the United States. Que ya lo tiene y el país ya está dentro de su nombre, ¿verdad? O the Netherlands, right? The Philippines, porque ya esos nombres ya tienen el artículo incorporado en él, ¿verdad? Estas serían excepciones. De lo contrario, si usted habla de otros lugares, por ejemplo, El Salvador, Guatemala, no va a decir the Guatemala, no. Eso sería incorrecto, ¿ok? Lakes, single islands, continents, or mountains. También los nombres de lagos o los lagos, ¿verdad? Las islas, continentes o una montaña, ¿verdad? El nombre de una montaña. No utilizan el artículo the. No utilizan. Simplemente esto es Lake Victoria. Coatepeque Lake, ¿verdad? No dice the Coatepeque Lake. No, porque es un nombre de un lago. O Jamaica, ya es Cuba, da Cuba, no dice da Cuba, la Cuba, ¿verdad? Sino que Cuba. Entonces ahí también tienen que tener cuidado, chicos, que no utilizan el artículo. Planets, tampoco los planetas son nombres, ¿verdad?, a los cuales usted no le va a agregar el artículo. Puede decir the Mars, el Marte, ¿verdad? No, Mars, Marte, right? Sports of games, también los deportes, no es necesario que usted le agregue el artículo. Por ejemplo, the soccer, you can say the soccer, right? That is not good. So, no podemos decir, Mr. Harrison goes to play the soccer every day. That is incorrect. We have to say, Mr. Harrison goes to play soccer. Vean sin el artículo, soccer every day. Yes? Entonces, también con los deportes no deben de utilizar el artículo. Meals, cuando hablamos de comida como el desayuno, la cena, ¿verdad? Usted tampoco va a utilizar el artículo, ¿verdad? No puede decir, I eat the breakfast. No. I eat breakfast. Sin el artículo. ¿Yes? Ok. Claro, teacher.
Thank you, Mr. Harrison. Muy clarito. Excellent, excellent, guys. So, there you have more examples. Ven, acá tenemos más ejemplos como para resumir un poco lo que hemos estudiado en los artículos. A and an. The difference between a and an. A and an have the same meaning. Ya les había dicho que ellos tenían el mismo significado. Yes? A and an are indefinite articles, right? The difference depends on the sound and the beginning of the next word. Ya dijimos que la diferencia entre ellas va a ser en el uso, ¿verdad? Si la próxima palabra o la otra palabra, ustedes la van a, o se escucha, ¿verdad? Con una consonante o si es con una vocal. Así es como ustedes deben de hacer la diferencia, ¿verdad? Entre A y N. Ahí tienen ejemplo, when the next word starts with a consonant sound, you have a book, a frog, a car, a lemon, a dog, a track, right? When the next word starts with a vowel sound, an apple, look, apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor, right? Son palabras que el sonido es con una vocal. Be careful. The sound of the letter is important. ¿Qué les decía yo? El sonido de las palabras o de las letras, mejor dicho en este caso, son muy importantes para saber qué artículo indefinido usted va a utilizar. There you have a house. Escuchen la pronunciación de esta palabra. House, house. Se escucha como una J, ¿verdad? House. Por eso utiliza a house. Pero si usted dice our, our, las dos se escriben con H, pero no se pronuncian igual. En la segunda palabra, our, la H es silenciosa. Entonces suena como vocal. Por eso usted va a utilizar an. Then you have an ankle. Ankle. Ah, ah. Escuchen ese sonido de la ankle. Entonces ustedes usan an. But university. You. Listen. University. Es un sonido de una ¿qué? Consonante. Entonces, por eso usted utiliza consonante. A. Ajá, excelente, Mr. Hurst. Entonces, por eso usted utiliza A. The U at the beginning of university sounds like U. This rule applies to all words after A and N, including adjectives and adverbs. También cuando ustedes estén utilizando un adjetivo, por ejemplo, en una oración, también deben de poner atención en cuál es el primer sonido de esa palabra. For example, a cold day. Cold, sabemos que es el adjetivo. Y su pronunciación es cold, con una consonante. Entonces usted va a utilizar a cold day. A very crazy person. ¿Ven? Una persona muy loca. There, look, very, que sería un adverbio, ¿verdad? En este caso, también comienza con very. That is a consonant. Entonces usted dice a very, right? Do you have an easy lesson? Easy. Easy sería nuestro adjetivo. Fácil, ¿verdad? Una lección fácil. Entonces, como el adjetivo comienza con un sonido de vocal, ustedes utilizan an easy lesson, yes? An interesting class. So, in that case, you are using that, right? An interesting class, yes? ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿O hay dudas? Yes.
¿Hay preguntas, no? No, no hay dudas. No hay dudas. Ok, chicos. Bien, solo para medio repasar, díganme, ¿cuándo utilizan a en an? A se utiliza cuando son consonantes. Ajá, exacto. Cuando es vocal. Perfecto, Mr. Herson. Excellent. What about the? ¿Y el otro? The. Bueno, ahí teníamos muchas reglas, ¿verdad? Pero específicamente, ¿cuándo utilizamos el artículo definido? Vamos a ver, ¿cuándo exactamente lo utilizamos? Vimos muchas reglas, pero la principal, ¿cuál era? ¿De acuerdo a la regla? La regla principal, chicos, utilizamos el definido, da, ¿verdad? Cuando tenemos claro o cuando ya hemos mencionado la persona, el objeto o la cosa, ¿verdad? Ya está claro de lo que estamos hablando, ¿ok? Ahí es donde vamos a utilizar nosotros el artículo definido, ¿yes? So guys, if you don't have questions, we're going to do the first activity. Bien, there you have that exercise A. Fill in the gaps with the correct article a, an, the, or zero. Ese zero significa que no van a utilizar artículo. No se utiliza, ¿verdad? When necessary. Yes? So there you have a paragraph. Y tienen espacios en blanco. En esos espacios en blanco usted va a utilizar a, an, or the, ¿verdad? O cero, ¿verdad? Que indicaría que no se necesita un artículo para completar ese párrafo que tienen ahí. ¿Yes? Entonces, I just want you to look at it for 3 minutes. Tienen 3 minutos para completarlo, chicos. Intenten completarlo utilizando el artículo a, an, depende la palabra, ¿verdad? Que vaya luego. The también. Y zero, que sería que no van a utilizar ese artículo. ¿Yes? So, you have 3 minutes. En 3 minutos, traten de completarlo lo más que puedan. Y luego lo vamos a revisar entre todos. ¿Sí? Entonces, recuerden. El cero indica que no van a utilizar ningún artículo. Y los demás tienen ahí an, tienen a y tienen el definido que es the. ¿Yes? So, work guys. 3 minutes. Tienen 3 minutos para trabajar en ellos. Work. Okay guys, let's try to do this activity together. Okay? Intentémoslo hacer juntos. Espero que ya hayan avanzado un poquito ustedes. So, it says, I am from Winchester. Hands fire. Winchester is. ¿Qué artículo utilizaron ahí? Winchester is. ¿Qué? Perfecto. Excellent. Winchester is a city in. Vean, United Kingdom. ¿Cuál utilizaron ahí? United Kingdom. Excelente. The United Kingdom. Perfect. I live in what? I live in a town. No. A town. Porque vean cuál es el sonido de la siguiente palabra. The T. Town. So, I live in a town called Taunton. ¿Necesitamos ahí artículos, jóvenes? Yes or no? No. 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 Perfecto. No necesitamos. So, called Taunton, which is on. Es un río, yeah. Riverton. Entonces, ¿cuál utilizamos ahí? The.
Excellent. Da. Is on the river Ton. I live in. House, ven, casa. I live in. In a house. Excellent. I live in a house in Quiet Street. Esta sería como una calle tranquila. So, in what? Quiet Street. ¿Cuál artículo usarían ahí? Oh, come on. And. No. In a quiet street in countryside. What is countryside? Es como el campo, ¿verdad? La zona rural. Countryside. So, in what? The. Excellent. In the countryside. Nice. So, street is called Hudson Street. Ya habíamos mencionado que teníamos una carretera tranquila, ¿verdad? Entonces, en este caso, si volvemos a hablar de la carretera que se llama Hudson Street, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Qué artículo? No, si ya la mencionamos y ya sabemos de qué estamos hablando, chicos. ¿Cuál sería? No. The street is called Hudson Street. ¿Por qué? Vean, acá, si ustedes se fijan, ya mencionamos que era quiet. ¿El qué? La calle. Entonces, acá volvemos a mencionar el nombre de la calle. Ya se sobreentiende de qué estamos hablando. Entonces, vean, the street. Okay? So, and house is more than 100 years old. ¿Ya habíamos mencionado casa antes? Yes, ¿verdad? Miren, aquí dice, I live in a house. Y volvemos a mencionar aquí, house. Entonces, ¿qué artículo van a usar? A o the. No. The. Bien. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado previamente casa, que yo, él vive en una casa, ¿verdad? Y vuelve de nuevo a mencionar la casa, entonces ya la había mencionado antes. Y recuerden la regla, cuando ya se ha mencionado el objeto, la persona o la cosa, usted viene y utiliza the. And the house is more than 100 years old. So, I am, y aquí tenemos otra. I am, ¿qué? ¿Qué artículo utilizarán aquí? English lecturer. Ajá. Or an. Vean, English. English. So, si comienza con vocal acá, ¿cómo sería? An. Nice. I'm English lecturer at college. Ahí sería la universidad, ¿verdad? Entonces, at a. ¿Ven? At a college near center. Cerca de el centro. Entonces, near the center of town. ¿Necesitamos aquí un artículo? ¿O the town or no? Ya vean, de nuevo acá. Ya mencionamos town, miren. Entonces, yes, Mr. Harrison. The. Good. The town. I like books.
The books or books? The books. Ok. En este caso, cuando usted dice, a mí me gustan los libros, me gusta la música en inglés, me gustan las hamburguesas, estamos hablando en plural, ¿verdad? Y como no hemos hablado anteriormente de eso y estamos hablando en plural, obviamente no podemos utilizar un artículo indefinido, ¿verdad? Y como no lo hemos mencionado previamente, tampoco podemos utilizar el artículo definido. Por lo tanto, chicos, acá, vean, no necesitan ningún artículo. Solo usted dice, me gustan los libros, la música y hablar, talking the photographs, hablar de las fotografías o hablar de fotografías en general. Entonces acá vean, tampoco necesitamos artículo. Yes? So, I like books, music, and talking photographs, taking photographs, y tomar fotografías. Yes? Entonces, como no estamos hablando, o no hemos hablado, perdón, previamente de todo esto, y está en plural, ¿verdad? No necesitamos ningún artículo. Ok. Then, I usually have, vean, I usually have lunch at college. ¿Se acuerdan de esta palabra lunch? Estaba entre las comidas, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan una palabra como esta, recuerdan, no íbamos a utilizar, vean, artículo. Tampoco, no puede decir el almuerzo, sino que almuerzo. Yo como almuerzo en el en la universidad, at the college. So, I usually go home. ¿Necesitamos aquí artículos? I usually go home. O solo va sin nada, sin ningún artículo. ¿Cómo sería ahí, chicos? I usually go. The home or I usually go home. So, cuando ustedes tengan go home or go to bed, vean, no necesitan el artículo. No puede decir go to a home. No. Esto sería incorrecto. Tienen que decir go home or go to the bed. Muchas veces utilizamos go to the bed. No, está incorrecto. Solo es go to bed. Entonces, chicos, acá igual. Vean, no necesitamos un artículo. Go home by car. Acá tampoco, vean, no necesitamos artículo. Luego, vamos a casa por carro, utilizando un carro. Aquí, by a car, por un carro, no. Por el carro, tampoco. Entonces, vean, tampoco utilizamos un article. Yes? Then, we have all kinds of food in England. So, nosotros tenemos de toda clase de comida en Inglaterra. ¿Está correcto que nosotros dijéramos the Inglaterra o a Inglaterra? No, ¿verdad? Porque, ¿qué es Inglaterra? ¿Qué es esto? England. ¿Qué significa? Ajá. Un país. Es un país, exacto. Y de acuerdo a las reglas que estudiamos anteriormente, decía, con países, estados o ciudades, usted no utiliza, ¿verdad? No utiliza un artículo. Entonces, food in England. I like Polish food very much. Estamos hablando de la comida
En general, ¿verdad? The Polish food era como el the Mexican food, ¿verdad? The Spanish food. Entonces es en general, igual no utilizamos artículo. Sometimes I go to what? To a Polish restaurant. ¿Qué pasa acá? A veces voy a un restaurante. Entonces, como es la primera vez que lo va a mencionar, so, to a Polish restaurant. ¿Yes? Como ya he mencionado, ven acá, restaurante. Entonces, el siguiente sí necesitará utilizar, ¿qué? The. Porque el restaurante que ya mencioné is called Magda's. So, Polish food is delicious. Ya habíamos hablado de la comida, entonces, the Polish food is delicious. ¿Yes? ¿Is it clear, guys? ¿Está un poco difícil este ejercicio? Ah. No, no, Mr. Harrison. ¿Por qué? Porque, si usted se fija, ya habíamos hablado de la comida, ¿verdad? En general. Entonces, cuando yo digo, la comida es deliciosa, ¿verdad? Ya lo había mencionado antes. Entonces acá sí necesita usted utilizar el artículo definido. ¿Yes? Vale. Veo que nos costó un poquito este tema, chicos. Entonces les voy a enviar una práctica para que ustedes la realicen en casa. Y bueno, ahí con todas las reglas, ¿verdad?, que ya estudiamos antes, ustedes vayan una por una definiendo qué artículo va a utilizar, si va a ser a, si va a ser an, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vean, I will send you this. Aquí tenemos otro ejercicio. Lo mismo. Tiene que utilizar ¿qué? Los artículos, ya sea el definido o indefinido. For example, Robert and Jessica went to party last night. Como no tenemos un antecedente, no hemos hablado de la fiesta anteriormente, y party, ven, es una palabra que su primer consonante es P, ¿verdad? La P es un sonido de consonante. Usted viene y coloca el artículo de indefinido A. So, Robert and Jessica went to a party last night. ¿Yes? Fue a una fiesta anoche. Fueron ellos dos. Over here, can you tell me how to get to cinema from here? Imagínense que solo hay un cine. Por ejemplo, aquí en Santa Ana, vean, tenemos solo un cinema que está en Metrocentro. Entonces, ya está más que claro de lo que usted hablaría. Entonces, si alguien le dice, Mr. Harrison, vamos al cine. Aquí en Santa Ana solo hay uno. Entonces, es más que claro de lo que está hablando. Entonces, ahí usted utiliza ¿qué artículo? The. Can you tell me how to get to the cinema from here? Yes? Imagínese que él se encuentra por el Parque Colón. Y él necesita llegar al cine. ¿Cuál cine? El único que hay aquí en Santa Ana. Entonces, se sobreentiende. Yes? Se sobreentiende de qué cine está hablando. Entonces, por eso ahí usted va a utilizar el artículo the. ¿Yes? Or, for example, college is closed today. Imagínese que estamos hablando de la Universidad Nacional. Es una, ¿verdad? Entonces decimos, la universidad está cerrada.
So, in that case, the, right? The college is closed today. Así sería. Yes? Entonces, ¿qué les queda a ustedes, chicos? Repasar. Lo que vamos a hacer es que les voy a enviar las diapositivas porque recuerden que el video no puede estar hoy, ¿verdad? En la plataforma para que ustedes lo revisen. Así que les voy a enviar las diapositivas y les enviaré otro ejercicio sobre los artículos. Los artículos definidos o los artículos indefinidos. Entonces, les decía, nice, take care. Les decía que les voy a enviar las diapositivas, ahí ustedes van a poder estudiar un poquito, ¿verdad? Y también este ejercicio para que practiquen más sobre el artículo a, an, ¿verdad? Y el definido que sería the. ¿Yes? Bien. Sí, Thelma, se los voy a enviar por Edmodo, la plataforma Edmodo. Ahí ustedes la buscan, ahí van a tener las diapositivas y también van a encontrar el ejercicio. ¿Ok? Para que ustedes practiquen. Y esa me lo envían durante la semana, ¿verdad? Y así yo puedo revisárselos. Nice, Thelma. ¿Qué les iba a decir más? Ah, acerca de la evaluación. La evaluación, chicos, la van a realizar para el día jueves. El jueves sería el último día para que usted la pueda entregar. Algo muy importante y que quiero que lo tomen en cuenta es lean las indicaciones. ¿Qué es lo que se le pide en la evaluación? Muchas veces usted no lee las indicaciones y luego manda cualquier otra cosa menos lo que se le ha pedido, ¿verdad? Y bueno, ahí se me dieron algunos casos con la segunda evaluación en la cual yo les envié el audio de la conversación y el documento. ¿Qué tenía que hacer usted? Escuchar el audio y completar la conversación con la información que escucharon en el audio. Pero quizás no leyeron, ¿verdad? Unos no encontraban el audio, otros no me enviaron el documento, sino que hicieron un audio con otra información que no era nada que ver con el documento que yo les había enviado. Así que chicos, por favor, lean bien las indicaciones. Lea bien lo que se le pide. Si usted no entiende, escríbame, ¿verdad? Y yo le voy a ayudar o orientar en todo lo que sea necesario. ¿Ok? Así que chicos, después de la clase, yo les voy a enviar las diapositivas y el ejercicio, ¿verdad? De adjectives. Y también les voy a enviar uno del verbo be, porque también veo que les está costando un poquito. Entonces vamos a seguir practicando. Bien, vamos a seguir practicando el verbo to be. Entonces, chicos, ¿tienen preguntas? ¿Comentarios? ¿No? La evaluación se la voy a colocar unos minutos después de finalizar la clase. Recuerden que tienen hasta el jueves. Igual usted no va a esperar hasta el día jueves, tipo, ¿qué? 11:30 de la noche está realizando la evaluación. No, tómese su tiempo, lea las indicaciones, ¿verdad? En este caso no va a ser un quiz tampoco, entonces va a tener como más tiempo usted para escuchar el audio, ¿verdad? Porque es un audio también, y para realizar lo que tenga que hacer. Así que tómese su tiempo, no se apresure, no es un quiz en el cual tenían que 20 minutos para realizarlo y ya, no, ¿verdad? Ahora tienen un poquito de más tiempo, así que unos minutos después de la clase iban a tener su evaluación, chicos. ¿Question? So guys, see you next class. Have a nice weekend. Bye bye. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye bye. See you. Bye Tatiana. Take care. Bye. Bye. Bye teacher.
Bye, Thelma. Take care. Bye, Miss Mayra. Bye, teacher. Bye, Andy. Bye, teacher. Ricardo. Bye, Elizabeth. See you next weekend. Nice.